Nosotros esta vez vinimos a la provincia justamente con dos temáticas. Una tiene que ver con el hábitat, como te decía recién, y la vivienda. O sea, son dos temas que si bien están relacionados, no necesariamente son iguales. El hábitat hace más a las condiciones en el lugar, ¿no? Donde la vivienda se encuentra y además a la posibilidad de que las comunidades tengan bienes sociales, bienes mobiliarios que les sirven para justamente integrarse y generar inclusión a cada uno de los pueblos o ciudades donde están. Y después la vivienda, que bueno, ya sabemos específicamente de qué se trata, que en este caso tiene una variante particular, que es que estamos haciendo, empezando un proyecto de 864 viviendas de madera, que este es el tema fundamental, digamos, construidas como nosotros creemos que hay que comenzar a utilizar el producto forestal, ¿no? Y tratar de darle a la industria forestal un empuje importante, porque la Argentina tiene con qué generar esa industria, y de paso es un círculo virtuoso desde donde se lo mire, ¿no? Porque también la vivienda se ve favorecida, o los proyectos de vivienda se ven favorecidas por eso. Así que las dos cosas en temas de vivienda y hábitat. Y después, la otra cuestión es la de la discapacidad. Como vos dijiste, me vine con mi director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo que hemos creado no hace mucho tiempo en el Estado Nacional, para poder centralizar los diálogos, los debates, las políticas de las provincias, de los municipios, de la nación, que tengan que ver con la discapacidad. Así que estamos muy, muy contentos. Él vino a hacer algunas reuniones y yo vine a hacer una visita que vamos a hacer también juntos, porque vamos recorriendo todos los hogares, centros de día, lugares que en realidad son, muchas veces comienzan con cuatro o cinco padres que se juntan con la necesidad de decir, bueno, nuestros hijos pueden hacer la escuela especial en algunos casos, pueden hacer la escuela, la primaria o la secundaria en algunos casos, pero después, ¿cómo se insertan? Y ahí es donde el Estado todavía tiene como un gap, una brecha que no ha logrado subsanar. Y es en la que nosotros nos vamos a meter fuertemente, ya estamos trabajando, que es en la de la capacitación de las personas con discapacidad para el trabajo. O sea, algunos podemos hacer determinados trabajos, otros pueden hacer otros trabajos personas con discapacidad. Bueno, por eso, yo hago un determinado trabajo y tengo la silla de ruedas y uno podría decir, bueno, la silla de ruedas te limita, en realidad te complica mucho los traslados, entonces, bueno, no vas a poder viajar mucho. Y no, digamos, depende también la actitud que la persona pone en la silla de ruedas, ¿no? Y después, y también obviamente hay distintos grados de gravedad. O sea, uno puede estar en una silla de ruedas y tener una dificultad en los miembros superiores también. En mi caso no se da y entonces eso me permite más libertad. Pero lo que quiero decir es que todos tenemos algo para aportar, porque todos somos singulares, todos somos personas antes que con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, creo que eso es lo lindo de la novedad que tiene la discapacidad como política. Que todos nos vamos a capacitar para poder incluirnos en el trabajo y que ya no sea después, bueno, la escuela, el taller terapéutico y ahí se termina la cosa. No, hoy ya tenemos carreras universitarias para, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, ¿no? Chicos síndrome de Down, que van, estudian en la universidad, se reciben de educadores ambientales y eso es una carrera hoy. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la cosa viene para la inclusión sí o sí. Nuestra manera de mirar la política social, si querés, en todos los aspectos, no solo en la política de discapacidad, porque también en este caso estamos hablando de las personas con discapacidad que además tienen una vulnerabilidad socioeconómica y tienen unos grados de dependencia importantes que necesitan del apoyo del Estado, por ahí más que otras. Pero lo importante acá es que la política nuestra está mirando siempre desde el enfoque de los derechos humanos y no desde el enfoque asistencialista, ¿no? Y esto en discapacidad se ve mucho. O sea, siempre era como la discapacidad como la enfermedad, ¿no? Y entonces hay una familia que tiene un drama, una cosa terrible, y entonces era como que se terminaba la vida si había un niño con discapacidad o había un problema
en el caso mío de accidente, que adquirís una discapacidad en un segundo, de un segundo para otro. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa es otra manera de mirar esto, que tiene que ver con que nosotros somos todas personas, todas, las que tenemos discapacidad y las que no tienen discapacidad, y que en realidad lo importante acá no, es que la persona pueda sentirse parte, que no sea alguien que solo recibe, ¿no? Como algunas migajas y limosnas de donde... No, no, la persona con discapacidad es una persona más, o sea, como cualquier otra, y bueno, y se inserta y se incluye en la población y en la sociedad como cualquier otra, o sea, porque todos tenemos mejores cuestiones o mejores habilidades para algo y no tantas para otra cosa, y por ahí somos muy hábiles en algunas capacidades y muy no hábiles en otras. Entonces, de la misma manera queremos que la discapacidad sea incluida en la mirada de todas las políticas y que no tengamos que, o que podamos un día decir, bueno, no hay más ventanilla del Estado para la discapacidad. ¿Pero por qué? Pues justamente, porque la política de educación ya tiene inserto el tema, porque la política de cultura lo tiene, porque la política de salud lo tiene, la de obras de vivienda, la de hábitat. O sea, esa cosa de incluir con naturalidad la discapacidad. Y en eso es que estamos trabajando mucho. De hecho, van a ver ahora algunas publicidades y una campaña que pretende sacudir un poco en ese sentido. Muy contentos de hoy poder formalizar este acuerdo, es fruto del trabajo que venimos haciendo con la provincia y con todas las cámaras de la madera a través de la mesa Foresto Industrial hace un tiempo. Justamente esto tiene este triple, si se quiere, objetivo, ¿no? Obviamente construir vivienda siempre es muy bueno. La provincia tiene un enorme déficit habitacional. Estuvimos viendo los prototipos que hemos ido trabajando de estas viviendas semilla de 30 metros en madera que estamos de alguna manera probando. Después tiene el efecto este de impulsar la actividad de Foresto Industrial. Ahí el presidente, la vicepresidente nos piden obviamente que busquemos ampliar los sistemas constructivos, y después tiene una enorme agenda que tiene que ver con todo el tema cambio climático, ¿no? Hemos estudiado el tema, hemos adaptado las normas de construcción en madera y creemos también y queremos promover este tipo de sistemas constructivos que mitigan el cambio climático, que mitigan los efectos nocivos del cambio climático, y que queremos acá con Misiones, es el convenio más grande que se ha firmado en construcción en madera, y que además, bueno, además va a poner en ejecución una planta justamente donde todas las cámaras se han unido para trabajar en conjunto ahí en el parque industrial. Y sí, desde ya que sí, a través de los incentivos fiscales que aprobamos en las leyes de fin de año y demás, queremos de alguna manera que el sector se anime a invertir, a construir, no solo para las viviendas sociales, sino para todas las viviendas. Hoy vivienda en madera es símbolo también de vivienda de buena calidad. El mundo entero construye en esos sistemas. Países desarrollados, ¿no? Países, o sea, desarrollados. Países desarrollados se caracterizan en grandes proporciones de su territorio de tener vivienda de madera. Eso es muy importante saberlo. Son de fondos nacionales. 864. Son con fondos nacionales. Además también firmamos 1.800 lotes con servicios, que también creemos que es una buena solución, un lote que ponemos con tierra del Estado, con todos los servicios. Pero también lo que te decía es, también tengo que hacer todo este cambio, ¿no? Necesitamos que el sector privado también empiece a mirar hacia donde está la demanda, en el sector medio, en el más vulnerable, no todo solo se construya para sistema de ahorro, y para eso del Estado estamos poniendo recursos. El presidente firmó un decreto para que los boletos de compraventa se puedan inscribir. En la ley de presupuesto dimos una excepción del 10% de devolución del IVA. Ya en la ley de mercado de capitales pusimos que los fondos de inversión, si invierten en vivienda, no tributan ganancias. Y de alguna manera estamos llevando a que cómo atender la enorme necesidad de vivienda, y también necesitamos que el sector privado, a través del crédito, el crédito hipotecario, se pueda involucrar y entre todos podamos trabajar de alguna manera en brindar más soluciones para que la gente pueda cumplir con el sueño de la casa. ¿Entregaron viviendas del Estado urbanístico de propiedad aquí en Posadas? Entregamos hace unas semanas las primeras. Sé que había mucha ansiedad de la gente de cuándo íbamos a entregar. Son 717 viviendas que tenemos ahí terminadas en un programa que fue muy beneficioso para nosotros con el Banco Santander. Ya entregamos las primeras. Hoy seguramente vamos a visitar también ahí un poco la obra como está, y en los próximos días
iremos complementando todo para que todas las familias que estaban inscritas y que fueron sorteadas puedan recibir su vivienda. Hoy teníamos agenda vivienda y agenda discapacidad, y además que no lo dijimos todavía, pero hay un universo común que es la vivienda para personas con discapacidad. Todo lo que venimos trabajando con Iván, y esto dentro del marco del Plan Nacional de Discapacidad que lanzó Gabriela junto con el presidente en marzo del año pasado, sí. Que es, con, el plan tiene 60 iniciativas, parte de esas iniciativas tienen que ver con vivienda, y bueno, justamente es cómo hacemos para colaborar o ayudar o asegurarnos que parte de las viviendas en las que trabaja la Secretaría de Vivienda vayan a personas con discapacidad.